Señores, y Punta Catalina no solamente está causando daño al medio ambiente con, con esa contaminación de cada día, sino también que provoca daños a la playa. La construcción de la termoeléctrica Carbón Punta Catalina provocó la desaparición de seis kilómetros de playa en la localidad de Paya Baní, provincia Peravia, según denunciaron residentes. Residentes, empresarios, turísticos y productores agrícolas ante el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente. De acuerdo a las explicaciones ofrecidas desde que comenzó la construcción del espigón de 1,200 metros hacia el mar adentro de Puerto Carbonera de Punta Catalina, la marea y el, rompe, el rompiente del mar, cambiaron de dirección e inundaron la costa, haciendo desaparecer el área de playa desde Catalina hasta Río San José. El pasado sábado, directivos del SNICC en, en Zaproma realizaron un descenso al lugar comprobando la veracidad de los testimonios ofrecidos por José Francisco Díaz y Santo Espíritu Santos. Y de los hermanos Francia y Reinaldo Martínez Polanco, quienes resultaron afectados por la entrada del mar en sus propiedades. Lamentablemente, la situación de Punta Catalina, hasta ahí, en esta condición de, este, de la playa, de esta zona, ha afectado, lamentablemente. Y en una segunda información, en el mundo del mar, tenemos que el director ejecutivo del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, de Pesca Carlos José Ten, junto al viceministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ingeniero José Jaques, realizaron un recorrido por el municipio de Sabana de la Mar. El recorrido fue con el propósito de reunirse con los representantes de la Asociación de Trabajadores de Pesca de Sabana de la Mar en Ato mayor para conocer sus necesidades y ofrecerles apoyo. Hemos iniciado una ruta de orden. De nuestro, por orden de nuestro presidente Luis Abinader, en compañía del viceministro José Jaques, quien nos acompañó en nuestra agenda de, de visita a las distintas asociaciones de pescadores, donde conversamos de cómo podemos socorrerle para desarrollar un modelo de negocio para la industria pesquera y para el crecimiento de sus comunidades, dijo Carlos Ten, director de Codopesca. Ambos funcionarios sostuvieron un encuentro con el alcalde municipal de Sabana de la Mar, Samuel Taveras, con el compromiso de trabajar unidos en beneficio de los pecadores de la región. Eso es muy positivo. Trabajar, escuchar las necesidades de los actores principales de este sector, del sector pesquero, para poder dar respuesta a la situación que ellos están viviendo y que cada día el país a través de política definida y bien desarrollada, se pueda, eh, pueda haber una producción mayor de, de este sector de la pesca para una mejor alimentación en la República Dominicana. Y en una última información, tenemos que el señor don Fran Rainieri favorece se reduzca horario del toque de queda para dinamizar el turismo. El estado de emergencia y toque de queda dispuesto por el gobierno de Luis Abinader en un nuevo plazo de 25 días de 45, aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, para prevenir el contagio del COVID-19, limita la, reactividad, la reactivación del turismo, industria que va tomando su ritmo gradualmente a los distintos polos vacacionales del país. En ese sentido, Fran Rainieri, CEO del Grupo Punta Cana, manifestó el interés... De que sea reducido el horario de toque de queda como una forma de, de dinamizar el sector turístico de República Dominicana. Digo estar de acuerdo con que el mismo inicie a partir de las 8 de la noche en vez de las 5 de la tarde, los sábados y domingos, ya que es tiempo suficiente para que los turistas que residen en Santo Domingo y otros puntos del país lleguen a tiempo a sus casas cuando salgan de los hoteles. Y es que los fines de semana es donde más se moviliza el turismo interno a los puntos turísticos del país.